dog. Bad, bad dog. Si el presentador se pone delante de las cámaras, ¿por qué no van a ponerse las cámaras detrás del presentador? El caso es darle vueltas a las cosas. Así es, el precio van del justo en el país de los tulipanes. Lo que yo digo, como mírame, no hay nada. Aunque algunas cosas se le parecen sospechosamente mucho. No os mováis porque también en el día a día es un cielo. Me lo pasé más bien. Cante. Ahora entiendo todo. Claro, por eso no había nadie por los pasillos de Antena 3. Si es que no queda nada para que empiece la Gala 2000, en donde se va a presentar toda la programación de la nueva temporada. Pistoletazo de salida para este nuevo curso. Voy a ver lo que se cuece por ahí. ¡Jesús! ¡No! Te veo muy de trapillo todavía. No estoy para nadie. Tengo un problema horrible. ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo en verano... Sí. Cuando como hace tanto calor, claro, no suelo llevar ropa interior. Sí. Y de repente me he dado cuenta que tengo que irme a la gala. Sí. Y no he traído. ¿Qué me estás contando? Jesús. No se lo cuentes a nadie. Por favor, unos calzoncillos para Jesús Vázquez, por favor. No, aquí no se puede pasar. Eres la única mujer que está guapa con rulos. ¿Ah, sí? ¿Eh? Toma piropazo. ¿Cómo va a ser la gala? La gala acojonante. Un bocadito para recobrar fuerzas, ¿no? Jesús es tan guapo. ¿Eh? Venga, gracias, señor Hermida. Hasta luego. Dímelo, cuéntamelo todo. Somos diferentes estilos, pero vamos muy parecidos. Me falta una cosa. ¿El qué? El detalle del pañuelito. Pero el mirón, que es previsor, me he cortado aquí un folio en un momento. Qué bonito, así que, por favor, proceda a introducírmelo. Procedo a introducir del papel. Mira, cámara, por favor. Ahora parecemos hermanos carmelos. Uy, veo aquí a los niños de Menudas Estrellas. Hola. Hola. Venga, primicia. Ese babero, por favor, ese babero, otra con babero. Así es un poco babosillos de compañeros todos, ¿eh? Hola. No, Luke, ahora Perilla. Ahora Perilla, ¿no? Perillón. Es para compensar un poquito, ¿no? Esta chica, por favor, se las ha dejado en casa. Dios mío. Si eso, cógete un poquito de jamón. Suficiente. ¿Eso es para ti o para...? Te odio. No me enseñes la comida, que te encanta, no sé. Voy a peluquería, ¿dónde está? Peluquería, te llevo, ven. Sígueme. Te sigo. Oye, no tengo palabras. ¿Para qué? De verdad, para describir tu belleza. Impresionante, un planito, por favor. No me toques, que me estropea. Ah, sí. Puro. ¡Ay! 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 ¡Maestro de sastrería! Acaba de empezar la gala en directo. Jesús Vázquez. No sabemos si habrá encontrado calzoncillos. Laura, haz una pausini en tu tiempo. Y atiéndeme. Es que, por favor. ¿Cómo estás? No. Vuelves a la carga. ¿A la carga? A la carga. 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 Ya. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Un besito. Adiós, Laura. Hasta pronto. ¡Valles! ¿Cómo estás? El carnet C1 para conducir buses. ¡Qué bueno! Claro. ¡Qué bonito! Oye, esta vez no has tocado, ¿eh? Mucho. Acaba de terminar de cantar Alejandro. A ver si le puedo pillar por estos pasillos. No, por favor. Hola. Alejandro, ¿qué tal? Está bien. Estás un poco de papel al bal, ¿no? Muy plateada, te veo. También te has arreglado mucho, ¿eh? ¿Has visto? No se te ve, pero llevas una corbata divina. ¿Qué tal, pareja, hacemos? ¡Acojonante! Isaura, toda flamenca, ensayando su número. Oye, este a ver dónde pone la mano, ¿eh? Tú te estás pasando, ¿eh? ¡Abajo! Julio, hey, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por... Un besito para mí también, Julio. Saluditos. Voy de espalda, tengo que salir de frente, voy de espalda. Venga, vale, vale. Cuidado, no te caigas, ¿eh? Julio, vuelve pronto, ¿eh? Vuelvo. Vuelve, vuelve. Estoy improvisado. De tres tristes tigres al tran tran. O sea, me he perdido un poco, ¿eh? ¿Qué tienes que decir? En al 3 de televisión siempre estamos en la última. Todo eso vocalizando y tal. ¡Hasta luego! La serie que van a hacer este año en Antena 3 se llama Dime que me quieres. Y Manol, con tu permiso. Sí. Lidia, dime que me quieres. Es que eso no se puede decir, eso solo si lo digo yo a una persona. ¿Camerino de José el Francés? ¡Hola! Eres el autor de la canción del verano y de la canción de mi verano. Fuera de mí, ya no quiero. No puedo más. Ay, mirón de mi vida, vete a casita ya que estás muy cansado. Sí, no puedo más. Vete a dormir que lo necesitas. Venga. Yo me quedo un ratín más y luego venga, te sigo. Vale. Besito. Adiós. Pues mira, sí, es lo mejor que puedo hacer porque estoy catatónico. Vamos, esta gala ha terminado conmigo. Hay que fastidiarse este lo bien que vive. Conclusión, pues que la gala del año que viene no me la pido yo. Y punto. Y además, Maruja. ¿Verdad? Todo él es perfecto, sí. Bueno, tú no sabrás, pero como no os habéis casado todavía, no habéis... Bueno, titulado. Mujer, pero un arrimamiento profundo ha habido, ¿eh? Yo ya le llamo a Aladino y la picha maravillosa, digo. Tú decías 9, 8, 7. Rosa, ¿qué te pasa? ¿No? Es que la veo nerviosa. No lo voy a decir. Solo le voy a hacer. Fíjense, señoras y señores, ¿qué le pasa a la Rosa? Que está nerviosa. Y que si yo nerviosa. Le hago... Se pone más nerviosa todavía. No voy a decir qué es lo que le ocurre. Pero justo cuando íbamos a empezar, se acerca y me ha dicho... Que conste que no lo he dicho porque, como me conoce, me ha dicho, no se te ocurrirá decirlo. Y digo, no. Hecho pero, mal, señora, señores, por favor, no hagan ruido con agua. Que... ¿Me entiende? No hagan... No se puede decir nada, ¿eh? No. Porque entonces... ¿Eh? Que la gente se haga famosa por decir que se ha acostado con no sé quién, esas cosas se han mantenido siempre. Era una como una vergüenza, ¿no? Mira, las cosas claras... Alguien estaba aldada este fin de semana, ¿no? Que baje aquí y nos lo cuente. No, es que le estamos recordando algo que hace mucho que no se acuerda. Bueno, y antes de seguir... Viene con el traje verde y está verderona, ¿eh? Está verderona hoy. A saber de qué se está acordando. 400.000 pesetas, Adela, fíjate. Porque yo digo, si esta mujer, Teresa... Oye, eso lo has dicho con una rabia, porque se puede decir tacaño. Es que ha dicho tacaño. Y yo estaba tan a gustito allí, en Cádiz. Mira, con esa albóndiga de lana rosa. ¿Cómo cocina? Porque la veis aquí tan mona puesta y tal, y parece que no. Pero mira, se mete en la cocina, coge esa carne, ¿eh? Y empieza allí. Se prepara su albóndiga. Bueno, de verdad, qué cosa más rica, qué hospitalidad, cómo nos trató, cómo nos dio de comer, cómo nos dio de beber. Y entonces yo le dije, Alejandro, quiero cantar otra canción más y...